Curiosamente, són los convidat per la CUP, Fernando Barrena, portaveu del Partit Polític de l'Esquerra Versa de Sortu, ha estat a la vigília de la Diada de Catalunya de Cardedeu. Durant aquesta visita, el dirigent polític ha analitzat el procés sobiranista català i l'ha comparat amb la situació actual al País Basc. Nosotros, en la medida que somos también independentistas vascos, nos interesa saber cuál es la fórmula que ha escogido el pueblo catalán para llegar a ese objetivo y ver cómo funciona y cuáles son sus ventajas y, bueno, y sobre todo, pues, qué es lo que no hay que hacer para no repetirlo nosotros, como imagino que están haciendo las fuerzas políticas catalanas, que han aprendido también de otros procesos del mismo corte que ha habido a lo largo y ancho del mundo, ¿no? En el País Vasco no ha ocurrido, principalmente porque el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues sigue pensando que va a haber un posicionamiento, una oferta democrática de Madrid, no solamente para los catalanes, para los vascos. Esa es una de las razones principales. Y la otra, muy brevemente, es muy, muy clara, ¿no? En Euskal Herria estamos ahora en estos momentos saliendo de una confrontación violenta, una confrontación armada que ha durado durante muchísimos años, demasiados años, que ha ocasionado muchísimas víctimas por ambas partes, que necesitan de respeto, de reconocimiento, un esquema acordado entre todas las partes para eso. El gobierno español no está por la labor. Hace falta también un esquema acordado para el desarme y el gobierno español tampoco quiere participar de eso. Y sobre todo hace falta un cambio radical en la política penitenciaria. Per altra banda, Fernando Barrena considera que el procés sobiranista català juga també a favor de la construcció dels països catalans com a realitat política. Yo creo que no es en absoluto contradictorio un proyecto nacional, un proyecto de país, en este caso de países catalanes, que contemple diferentes realidades políticas y sociales y que por lo tanto haga propuesta política, de intervención política, tanto ciudadana en la calle como institucional, desde las diferentes realidades institucionales y políticas que se dan en esos países, ¿no? Finalment, el portaveu de Sortu s'ha manifestat favorable a la desobediència davant una possible prohibició de la consulta el 9 de novembre. Lo que está claro es que este país es maduro políticamente, es maduro socialmente, tiene un parlamento, tiene unas fuerzas políticas que son las que en sede parlamentaria deciden cuál es la legalidad vigente en este país y que por lo tanto ante cualquier abuso o imposición que se quiera perpetrar desde Madrid, desde tribunales españoles o desde otras esferas o otros ámbitos políticos, ante cualquier imposición o abuso que se quiera perpetrar desde ahí, lo que hay que anteponer es la voluntad de la ciudadanía de Cataluña y la legalidad catalana. Durant els actes del 10 de setembre a Cardedeu, Fernando Barrena ha fet un dels mítings polítics de la Diada. Mientras haya personas presas por motivos políticos y para la izquierda abertzale y no